nace por una necesidad objetiva de muchos trabajadores, delegados, activistas, que veíamos que la UPRA ya era una organización que había perdido el rumbo y que estaba en un proceso de descomposición que era imposible de modificar desde adentro. Vimos un proceso dentro de la UPRA impregnado de violencia, de incorporación de elementos marginales, de que los trabajadores no eligen a sus delegados, el retraso salarial que existe es tremendo. A partir de 2013 se inicia un proceso también en el país, no porque nosotros fuimos a buscar a los compañeros, sino porque los compañeros empezaron a acercarse y hoy están haciendo CITRAI en muchísimos lugares. Delegaciones hay 8 y que se han creado y que se están creando por lo menos 5 más. Cualquier persona puede ver que un trabajador de la construcción genera enormes riquezas. Un metro cuadrado de construcción se vende desde $1.300 a $7.000. Y la relación entre la ganancia que genera el trabajador y lo que gana es son monedas. Entonces este es un poco el objetivo ligado también fundamentalmente a la democracia sindical y a rendir cuentas de los trabajadores y los afiliados. La creación de CITRAI es la alternativa, o sea, la alternativa y el compromiso. Porque un sindicato de base como es el nuestro, son los trabajadores lo que deciden. Nosotros hacemos 2 asambleas generales por año. Esas asambleas generales, el CITRAI tiene un programa en relación a lo salarial, en relación a las condiciones, en relación a la jubilación a los 50 años, que metimos un anteproyecto el año pasado con el bloque de diputados Frente de Izquierda. El trabajador, en este proceso, sabe que hay 2 sindicatos, la UOCRA y el CITRAI. La UOCRA es lo que significa de que los viernes pasan a buscar plata a los dirigentes por las obras, que la obra social tiene que parar, es maltratada, que se hacen presentes bandas en las obras y toda esa situación, y el CITRAI es la propia representación, o sea, requiere un compromiso del trabajador. Y eso es responsabilidad nuestra, demostrar de que lo que decimos, lo hacemos. Los trabajadores quieren estar en el CITRAI, pero nos dicen a nosotros, pero hablen con la empresa, si la empresa acepta, cuando el trabajador puede afiliarse a donde quiera, porque es su decisión y es su libertad. Y todo esto también es una batalla cultural que nosotros estamos dándola en todo el país. Que si es fácil, no es fácil, es difícil, pero nuestra lucha contra el trabajo negro, nuestra lucha contra el trabajo precarizado, nuestra lucha contra el fraude laboral, que le pongan menos horas y que con lo mismo que le roban en las cargas sociales le pagan la plata negra, o sea, que le pagan al trabajador su propia plata, sumado a participar de todas las luchas del movimiento obrero de solidaridad y como parte de una unidad, es el rumbo que nosotros hemos elegido, que es el rumbo más difícil. Pero bueno, las nuevas generaciones de compañeros que están en el CITRAI, por supuesto también nosotros planteamos reformas dentro de nuestro propio estatuto, por ejemplo, que el secretario general te dé 2 mandatos y se vaya. No que se vaya el sindicato, que se vaya de la Secretaría General. No puede haber cargos que hoy ya en algunos sindicatos ya han tomado, que dejan al hijo, a los familiares. O sea, eso no es una organización obrera y democrática, eso es otra cosa. Entonces, nosotros pretendemos ser, quizás somos demasiado ambiciosos en términos de construcción organizativa, pretendemos ser un sindicato que funcione de esa manera y quede para las próximas generaciones un sindicato de verdad, un sindicato manejado por los trabajadores, donde los problemas de los trabajadores sean problemas del sindicato, no problemas de los
nosotros creemos que ya es el país que está en la historia del movimiento obrero argentino y que tiene mucho para aportar, porque un sindicato que no tiene como eje fundamental la organización y la defensa de los trabajadores no es un sindicato, es otra cosa. Entonces, y es lamentablemente, y lo digo con pesar porque todos hemos pasado por la UOCRA es eso, no, ella no es un sindicato. Grupo de la UOCRA que le pegan a los maestros, a los municipales, que van a hacer de barra brava a favor de un político o en contra de un político. Todo eso, más la desprotección absoluta, el nivel de accidentología que hay y el nivel de trabajo en negro que hay, estamos en casi un 50% de trabajo en negro, marca de que la UOCRA ha perdido su sentido y que requiere de muchos años para reconstruirse como herramienta de los trabajadores. Hoy es otra cosa, es un pool empresarial que no tiene nada que ver con los trabajadores ni lo que le pasa a los trabajadores en su vida. Entonces, esto es lo que el CITRAI viene a tratar de poner en la vida de los trabajadores, una herramienta de defensa de él y de su familia. Esto es un poco el concepto, y nosotros no nacemos como anti-UOCRA, nosotros nacemos y pensamos que la UOCRA se tiene que reconvertir. Pero que los trabajadores de la construcción tienen dos opciones: puede estar en la UOCRA y en ese sistema, o participan en un sindicato de base en la mejora de sus condiciones, en la mejora de su salario. Eso es, y quizás dentro de algunos años hasta coincidamos los reclamos. Pero hoy, ante esta situación, ante el asesinato de trabajadores, en los últimos 3-4 años no hubo menos de 2 asesinatos en el país, la relación de dirigentes de la UOCRA con el narcotráfico, todo eso tiene responsabilidades políticas. Macri tiene un enorme desafío. Nosotros sabemos en qué condiciones está recibiendo el gobierno, pero nuestro planteo es que el ajuste no lo paguen los trabajadores. ¿Por qué una obra que se tiene que hacer en 8 meses lleva 2 años como la obra de Puente de la Noria? ¿Qué pasó? Y hay 10 trabajadores. En Loma de Zamora. ¿Por qué no se terminaron las obras hídricas que se iniciaron en el 2005? Y siguen todavía sin terminarse. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Si estábamos... ¿Por qué murieron 89 personas en La Plata en las inundaciones? ¿Por qué hasta Las Paso había pueblos todavía inundados? ¿Por qué? ¿Por qué las rutas generan la cantidad de muertos que generan? Porque están destruidas. Entonces, todo esto también tiene responsabilidades. Yo soy un hombre que vengo del peronismo y que me acerqué a la izquierda hace algunos años, 4 o 5 años. Yo creo que la izquierda tiene un enorme desafío, que es ser la expresión política de los trabajadores. Esto no depende de los trabajadores, depende de la izquierda. O sea, lo que está claro es que el peronismo ha hecho muchas cosas para alejar a los trabajadores del peronismo. También hay un agotamiento de eso que se usó tanto para ganar elecciones. Y la izquierda tiene la obligación, tenemos la obligación, de ser la expresión política de los trabajadores. Ha sido fundamental porque ellos me han acompañado, están al lado mío, están de acuerdo en que yo tengo 62 años, o sea que los últimos años donde uno está con plenitud, lo haya decidido ponerlos en esta lucha que es muy difícil. Pero bueno, he sido siempre acompañado
ayudado y no tengo más que palabras de agradecimiento para ellos, porque jamás, jamás tuve una recriminación por los momentos difíciles que hemos pasado. Hay algo que yo dejé de creer, sobre todo en los últimos años y por la experiencia política que hice en los últimos años, es en los personalismos. Por eso no vas a ver ninguna bandera que diga Grossi conducción ni nada de eso. No creo en eso. Creo en la construcción colectiva. No creo en las cuestiones personales. No creo. La Argentina está lastimada de ese tema. Lo que nosotros hagamos, y vos me lo preguntas en términos personales, que lo que yo haga sirva para la evolución del movimiento obrero. Ahora, en poco tiempo, ya en un mes empiezan las paritarias, nos vamos a dar cuenta cuál es el rumbo que toma en ese sentido. Le falta muy poco para que se devele el misterio. Si este gobierno modifica, nosotros vamos a aportar que la mayor cantidad de trabajadores puedan ejercer la democracia sindical. Entiendo cuál es la situación general del país y entiendo que alguien tiene que pagar, que no sean los trabajadores. Alguien tiene que pagar, pero que no sean los trabajadores. Gracias, Víctor. Gracias a ustedes.